Ahora mismo me siento inspirado. Y no sé por qué. ¿Será que el querer ponerme a quemarme las neuronas me agrada? Creo que necesito ayuda. Saben, crear historias es difícil. Una frase que yo he tenido a lo largo de mi intento de vida pública es: el mundo quiere conocer tus historias. En su mayoría he intentado enfocarme en el arte del dibujo nada más. Sí, era tan inocente que pensaba que cada cosa se manejaba por separado. ¡Ja! Pero qué niño tan pendejo, ya da vueltas. Vayamos al grano. ¿Cómo debemos empezar una historia? Primero, meta y límite. Antes de siquiera tomar una pluma, deja eso ahí. Debemos tratar de ser lo más ordenados posibles. Nada que si es tu primera vez creando, ya sea un manga, ya sea un libro, ya sea cómic, lo que sea, debes evitar a toda costa complicarte la vida. La falta de experiencia en crear historias puede provocar una frustración y cansancio muy rápido. Esto no lo parece, pero de verdad, te cansas muy rápido. Lo mejor es empezar con cosas pequeñas. Un relato corto, un pequeño cuento, y en los cómics o mangas que no pasen de 10 o 15 páginas máximo. Que sí, puede que quieras crear el próximo One Piece de 1 millar de capítulos, pero vamos. Hay formas más fáciles para que te metan a un psiquiátrico. Lo primero es no subestimar a las historias cortas. Tienen su dificultad precisamente en los límites que uno se debe autoponer. Cuando tienes un límite tan corto, hará que aprendas a descartar ideas y saber dar prioridades para tener un mejor enfoque a la trama y así reservar dichas ideas para otras historias o incluso implementarlas en una posible segunda parte de tu historia. Te pondré un ejemplo. Imaginemos que quieres contar la historia de una princesa soldado que debe liberar guerra en las lunas de su planeta. Lo principal que debes preguntarte es: ¿qué es lo más importante que debe mostrar esta historia para ser interesante al público? Ante esta situación se pueden tomar diferentes enfoques, como: ¿qué origina estas batallas? ¿Quién es el enemigo a vencer? ¿Por qué una princesa está en medio de un combate? Ya sacaste ese boleto. No, disculpe, ya señor, de verdad no lo vuelvo a hacer. Solo estaba pidiendo. ¿O qué batalla se está librando justo en este momento? Dependiendo cuál pregunta y respuesta te guste más, la historia puede ser más corta o ser más larga o abordar ciertos temas o ciertas situaciones o enfocarse desde otro punto de vista aparte. Gratuluya. Felicidades, ya tienes Gratuluya. La idea base. Gratuluya. Sí, todo esto solo para tener una idea. ¿Quién dijo que hacer historias era divertido? Y hablando de eso, toca la lluvia de ideas. Creo que tiene un nombre más refinado, pero ahora mismo no me acuerdo cuál era. Básicamente, hazte más preguntas sobre la historia que quieres contar y anota las respuestas que más te gusten. Y si se te ocurre alguna idea suelta por ahí, sobre, por ejemplo, el lore de tu propia historia, de algún personaje, de algún momento importante que consideres debe estar, pues ahí lo anotas en tu bloc de notas o en tu libreta, que son esas cosas raras que están hechas de cartón y papel. Sí, raro, ¿verdad? Y una vez tengas las ideas claras, solo ve descartando las que no puedan funcionar o que alargarían la historia más de lo necesario. That's quite big. Impressive. Ten en cuenta que tienes un límite de páginas. ¡Y voilà! Ya podemos avanzar a crear las reglas del mundo. Las reglas de un mundo son la base de un sistema de poder, de giros de trama y de resoluciones con sentido. No tener las reglas de tu mundo bien establecidas puede provocar que se sienta con falta de lógica o sentido. ¿Que no es lo mismo? No digas nada. Pero dime, ¿qué sentido tiene una furra princesa alienígena que se pone a pelear en la luna? Tú te calles. A lo que me refiero con falta de sentido es que pese a que tu historia tenga su fantasía, esta debe ser congruente con lo que planteas de la misma. Por ponerte un ejemplo así muy rápido, tú imagina que en el anime de Naruto, que pues trata de ninjas, de repente apareciera, yo qué sé, un pelón a repartir familia a base de escopetazos en su coche.
No necesitas lógica cuando tienes familia. Pues no hay pelones con autos, pero hay marcianos. Sí, y no sabes qué buen viaje tuvo que hacer el Kishimoto a Jamaica para que se le ocurriera semejante ma... Con esto, no quiero decir que no puedas poner cosas ajenas a la idea original de la obra. Lo que tienes que hacer es saber cómo incluir estas ajustándose a las reglas y ambiente de tu propio mundo, para que estas no parezcan fuera de lugar. Las únicas excepciones a esta regla quizás sean las historias de comedia o paródicas, dado que estas no desean tener sentido la mayoría de las veces, solo quieren ser graciosas. Es más, hay historias donde para causar risa, precisamente hacen referencias a otros medios, pese a que descuadran completamente de la obra. Por ejemplo, Berserk, de vez en cuando, pone guiños a diferentes series o películas con el hada Puck, ¿se llama Puck? Eso sí, estos son puntuales, y usados generalmente para relajar tensión. Porque vamos, si pones todo el tiempo algo serio, o te aburro o te abruma. ¿Qué debo tener en cuenta al crear estas reglas? Bueno, bajo mi opinión personal muy personalizada, yo diría que lo más importante es el balance. Próximamente haré un video con un método de balance que puede que te resulte útil. O que digas, el Kishimoto te compartió, ¿verdad? Oye, pana, deja algo de incienso para los cuates. Por ahora comencemos buscando un balance básico. ¿Tu historia tendrá algún tipo de poder o magia? Si tu respuesta es sí, piensa en esto. ¿Qué se requiere para usar la magia o el poder? ¿Qué tipos de estas existen? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden haber si se usa mal o se usa en exceso? Pero digamos que tu historia no tiene magia y esta tiene en su lugar tecnología muy avanzada, como yo que sé, Star Wars. O es como más parecido a nuestro mundo, digamos, con las reglas de nuestro mundo. Conejo, ¿cómo va a ser este año? No quiso hablar. Bueno, puedes aplicar estas mismas preguntas, modificándolas un poco, o plantearte cosas más de un entorno político-social, dependiendo. Como quién es la persona o grupo de personas que emanan en el mundo. Hay segmentación con las personas. ¿Qué leyes oprimen o benefician a ciertos ciudadanos? Puedes hacerte todas las preguntas que quieras. Esto te puede ayudar a crear un mundo y control de las magias, digámosle, más creíbles o incluso interesantes, tratando de evitar que un concepto, un poder o una magia sea, ¿cómo decirlo?, demasiado rota. Aunque se trate de una historia corta, es importante tratar de evitar el guionazo y las fallas graves de trama. Porque aunque es probable que de vez en cuando se te escape una conveniencia de guion, pues bueno, podrías justificarlo mejor al tener bien las reglas establecidas. Eso sí, ni eso te salvará de cometer uno que otro fallo. Aunque bueno, si es pequeño, seguro nadie se da cuenta, ¿verdad? Y bueno, este puede ser el posible inicio de una saga en el canal. Díganme, ¿quieren que creemos este one shot juntos? Podemos usar el ejemplo que di en este video o alguna sugerencia que ustedes den. Yo leo los comentarios. Como dice el genio, estoy a su servicio, mi señor. Igual, si te gusta el video o te interesa saber más de estos temas, me ayudarás pero de verdad un montón si te suscribes. O si le das like o comentas algo, cualquier cosa. Eso ayuda como no tienes una idea. Y si me sigues en alguna de estas redes todas bombnetas, pues oye, es gratis. En este hago streams a veces. Y listo, ya está todo. Nos vemos alguna semana o mes. Yo espero que no dentro de un mes.